y el amor te cambia completamente. ¿Cómo recuerdas tu infancia, justo una mujer norteña, una niña norteña, para dar hoy este mensaje? ¿Cómo, qué te transmitieron a ti tus papás para hoy dar esos mensajes? No, en mi casa no nos abrazábamos mucho porque los abrazos eran como un signo de debilidad. Es una cosa muy curiosa, es como las palmaditas nada más, porque no vaya a ser que la consientas demasiado, no vaya a ser que sea una niña consentida y chiflada, no vaya a ser que se sienta amada. Es difícil, es muy difícil no tener un contacto físico con la persona que amas. Y nosotros nos la pasamos pensando, no me voy a recargar mucho en él, no me voy a abrazar tanto, no vaya a creer que lo amas. Pues está increíble que creas que lo amas. Tú eres una mujer que siempre has expresado lo que eres, lo que sientes, tus posturas siempre. A lo mejor la gente puede decir que eres muy recio opinando, ¿no? Pero eres muy auténtica, a veces cuando eres auténtica igual te critican. Ahora tienes una relación, ¿cómo va esta parte? Igual, ¿cómo lo has llevado? O sea, pues el amor es el amor, yo creo que no tienen nadie puede meterse en una relación, porque una relación es de dos personas y dure lo que dure. Cuando alguien dice, es que va a durar muy poco, y la tuya no dura poco, o sea, las de ustedes no duraron poco, lo que dure. Yo doy gracias al cielo por haberme enamorado otra vez, por haber sentido esta sensación de mariposas, por eso traigo mariposas en mi vida, porque así tengo el alma. ¿A quién regresarías en esta vida? Vamos a tener que empezar los abrazos. Yo creo que yo creo que al maestro Manzanero me faltó darte muchos abrazos, porque él siempre pensaba que no fuera a ser que pensaran que andábamos o que tuviéramos una relación amorosa. Y él siempre tuvo pareja mientras estuve yo con él, entonces siempre cuidó mucho de que su pareja, o sus parejas, porque tuvo varias, no pensaran que andaba conmigo, y nos faltaron muchos años. Se llenan los ojos de Vamos a empezar. Gracias.